Tan fuerte que se escucha de tu lado. No, de mi lado no es. Sí, hay una distorsión muy fuerte. ¿Y ahora? Ya no. Ahora no puedo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? So, ¿qué íbamos a hacer hoy? Ya lo olvidé. El Fortnite, pero se me hace que ya valió madre. ¿Por qué? Porque ahorita entra al juego y dice esperando en cola durante casi 4 minutos. Y en casi 4 minutos empieza. No sé si vaya a ¿Es un dejar entrar. evento? No, pues que ni siquiera me dejó entrar al juego ya. F. Oh. Hombre, estaba bien enviciado sacando los trofeos del God of War. ¿Ya te cambiaste? A ver ahorita, a ver cuánto tiempo te sale a ti. Vamos a ver. Atrás, forno, y aquí está. Malditos mocosos. Puta madre, empezó la liga. Vale, Prime para empezar. Actualizaciones. No estamos bien. Ojalá que te meta directo a ti. ¿Por? No, me para... salió cola. ¿También? ¿De cuánto tiempo? 5 minutos. Hijo de su madre. ¿Por? Porque pues digo, se supone que empieza ahorita a las 3 y ya falta nada para las 3. O sea, no sé si vayamos a alcanzar a entrar y que nos vaya a tocar. Bueno, ¿le esperamos los 4 minutos? Sí. Pues a mí ya me faltan 2:20. ¿Y qué hora son? Faltan 4 minutos. ¿En serio? ¿Faltan 4 ya? Sí. ¿Son las 50? Sí, son las 2:57. ¿En serio? Pensé que íbamos a ser a las 2 y media, pues ¿qué hora son? 2:57. Ah, sí, cierto. Vaya. Así que va a estar interesante ahorita. Todexo. Oh, ¿qué es esto? Hoy le dio, le diga mis tonterías. 12 tweets. No, no, 12 me gustas. Y otros 3. Neta, likes. ¿De qué? Sí. Te dije que los viernes publico esas madres. Ah, sí, cierto. Sí, cierto, tienes razón. Pero retuiteas, ¿no? No, los publico. Órale. Lo más que he recibido creo que han sido 19. ¿Y todo en el mismo tweet? Sí. Con madre. Pero no se compara con tus... ¿Te acuerdas de TikTok? ¿Qué era? Ah, sí, güey, 45,000 seguidores. ¿Mil? Y técnicamente un OnlyFans. Sí, pero no gano dinero. Ándale. Es el pedo. 35 segundos me faltan a mí. Me saltan 2 minutos. Se me hace que lo voy a dar en solitario. Y si entras, sí, le das en solitario también. Muy bien. Pero es exactamente las meras 3, ¿no? Pues esa es la otra. Y no sé si, por ejemplo, ahorita entremos y que ya estén cerrados los... los servidores. Ajá, que ya no se pueda entrar a partido. Esa es la otra. Puede ser. Podría ser. No, ya no se puede.
¿No? No. Ah, sí. Sí, se puede, sí se puede. Ah, te da falta, Kevin. Faltan 10 minutos. Ah, mejor todavía. Sí, ahí sale el tiempo y son 10 minutos los que faltan. Pues ahorita vas a entrar y puedes darle. Muy bien. ¿En qué modo entramos? No, no, yo ya entré. Okay. Porque ese es el único modo de juego que te deja seleccionar. Ah, deja entrar, sí, cierto. Cierto. Ya entraste, así que los dos estamos en solitario. Sí, pero si quieres nos quedamos aquí en la ¿En el lobby? llamada. Okay. Ahí está. Ahí está, y entré. Estoy dentro. Está todo oscuro y hay una televisión con el tiempo que falta. Vamos, vamos, carga, quedan segundos. Estaba viendo unos Pokémon nuevos que salieron o que miré de imágenes del juego ese de Escarlata. Ajá. Hay una versión del futuro y del pasado, ¿sí es cierto? ¿O es puro fake? Sí, es verdad. Y miré un Dunphan cibernético y uno como mamús. Exacto. Haz cuenta que la escarlata es el del pasado y el violeta es el del futuro. Y Oh, sí, luego es ese verdad. Donphan, el Donphan que parece mamut, ese es el de escarlata y el otro pues es el del violeta. Que Interesante. son Pokémones que dentro del juego le llaman Pokémones Paradox. Listo, ya entré. Es todo. Y en chinga le das al para pa iniciar la partida. Y Ah, pero no te contigo. unes no te unes al grupo porque no sé si te voy a meter a mi partida. Como yo estoy jugando. ¿Me salgo? Sí, ya entras tú solito ¿Cómo en tu le partida. pico? Ay, qué bien. Abandonar. Pues le das en pausa. Sí, Ahí ya. está. Jugar. No quiero fallas ahorita. Tiene años que no entro a un evento. Siempre que la última vez que lo intentamos, siempre nos quedábamos fuera. Exactamente, Y fue por la los leche Treviños, no mentada. se me olvida. Siempre llegaban bien tarde, nos quedamos esperándolos y no, ya no podíamos entrar. Sí, cierto, güey. Si ¿Sí te acuerdas? Qué Sí, mamado. exacto. Todo por ser buena gente. Exactamente. Ahorita ya. Ya empieza. A ver, conectando. Entonces, si ¿sí vaya mucho una versión de la otra? Que yo sepa, nomás en esos Pokémones Paradox. Porque lo demás es lo mismo. Y haz cuenta que yo entienda, son 6 Pokémones Paradox que tienen una versión con la otra. Y luego los Pokémon que son de cada versión, que son como 15. Y luego, pues el color. Por ejemplo, yo voy a la escuela roja porque escogí el escarlata. Y en el violeta, pues es la escuela morada. Y a ver, ¿qué más? El profesor es una mujer en escarlata y en el violeta es un hombre. Creo que es todo de ahí en fuera. De ahí en fuera en general es lo ¿Y mismo. cómo la nueva dinámica hace que se convierten en piedras o en diamantes? Yo no me Ah, acuerdo bien. sí. Es como, mira, yo digo que el asilo, lo más simple, como para que te puedas dar una idea, vienen siendo como en X y Y las mega evoluciones. Es algo similar así, güey. Es un cambio de forma que aumenta la fuerza y estadísticas. Ajá, exactamente. Porque te diría, es un movimiento Z como en Sol y Luna, pero no, porque pues ese nomás es un solo golpe súper fuerte. Pero no, este sí es como la mega evolución, porque te cambia el aspecto del Pokémon, te dura toda la batalla y como dices tú, se sube stats. He escuchado que era otra cosa diferente. Ah, bueno, y aparte te cambia el tipo. Eso mero. Que te cambia el tipo del Pokémon. Pero si tiene dos tipos, ¿cómo funciona? ¿Te lo regresa uno? No, es que depende. Es que, por ejemplo, si quieres, yo te mando una foto para que la entiendas un poquito mejor. Pero haz cuenta que, por ejemplo, supongamos que
tienes un Pikachu. No, más Inactivo, bien, sí. supongamos que te salen Pikachus en estado salvaje. Y tú sabes que su tipo normal es eléctrico. Pero en Sí. Paldea resulta que ya tienes como tu tipo normal, el por defecto. Y aparte tienes el teratipo. El teratipo es el que puede cambiar. Entonces, si tú lo le haces la evolución esa rara, o sea, se basa en el teratipo, no en el tipo que viene por defecto. Eléctrico, ah, Entonces, por sí. ejemplo, yo ahorita atrapé un Pikachu, güey, que es eléctrico, ¿verdad? Como desde siempre, pero su teratipo es volador. Entonces, cuando yo uso la nueva mecánica, me convierte el Pokémon de eléctrico a volador. Aunque no pueda volar. Sí, porque pues al final nomás es como el cambio de tipo para la mecánica. Que okay. Es un cambio de tipo, o sea que ya no tiene el staff del atributo de eléctrico. Por ejemplo, Exacto. tienes un Pikachu tipo eléctrico y tiene staff de tipo eléctrico, pero al evolucionarlo esa cosa de cristal pierde ese staff. Sí, haz cuenta que Pero no, normalmente tú le pegarías con un Pokémon de tipo roca porque es eléctrico, pero ahora tendrías que pegar con un eléctrico para que le haga efecto por ser volador. volador o roca también, porque el roca es débil al volador. Exacto. Al revés, el roca Sí, le al gana revés. al volador. Sí, me quedé Sí. pensando. Sí, exactamente, así funciona. Por eso ¿Pero es temporal también, o es hasta que lo derroten? hasta que se termine la batalla o te lo tumben al Pokémon. Ok. Como por ejemplo, ¿Y ahorita ese hay algo que. tipo puede variar? Sí, es lo que te iba a decir. Haz cuenta que yo conseguí un Pikachu porque estaba en Horda y me salió volador. Pero luego conseguí a otro y me salió de eléctrico. O sea, era eléctrico con teratipo eléctrico. Tiene sentido. Pues, te acostumbras. 3 minutos. Exactamente. ¿Y cómo funciona Q1 con tipo doble? Pues, por Nada, ejemplo, te hace más fuerte el ataque nada más. ¿cómo que te hace más fuerte el ataque? ¿No te cambia el tipo entonces? Sí, es que es cuando que, por ejemplo, supongamos que tú tienes un Pikachu eléctrico y tu Pokémon tiene ataques eléctricos, ataques tipo acero y ataques tipo roca, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tú usas el teratipo volador, pues cuenta que no te sirve nada si tu Pikachu no tiene ataques tipo volador. Porque supone que de eso trata, de que te hace fuerte el ataque del teratipo que vas a usar. Sí, pero no, no me entiendes. La pregunta es, por ejemplo, cambiamos a Charizard, que es fuego volador. Ahí cómo funciona el teratipo. ¿Cuál desaparece? ¿Fuego o volador? No, ninguno. Haz cuenta que el momento de usar el Ninguno. teratipo es el teratipo que le consigas. Mira, déjame enseñarte una foto, güey. Que si no te enseño la foto, no se explica bien, mira. Déjame, dame chance. Rompió la patraña. No mames, ahí está. Ahí va a ir. Como ahorita, güey, me acabo de derrotar un gimnasio. Y era el gimnasio de tipo normal. Hola. Sí, te oigo. Ah, sorry. Tengo que Pero derroté al gimnasio de tipo normal. Pero haz de cuenta que cuando me sacó al último Pokémon, güey, pasó cuenta que me sacó un Pokémon tipo roca, güey. Y dije yo, oye, ¿por qué me sacaste un tipo roca si tu gimnasio es de tipo normal? Pues nada, resultó que sacó. O sea, ese era su Pokémon que le iba a utilizar la nueva mecánica y su teratipo era normal. Y pues cuenta que ya ahí vale, ya como si fuera un tipo normal. Ay, se llenó de gente aquí. Neta, ahí está tomando la foto ya. ¿De casualidad estás por arriba de un árbol? No me acuerdo, güey. Como ¿Tienes a la mona china? me cambié de consola. Ahí voy regresando. Ok. Ya te mandé la Ok, ya me foto. llegó tu foto. Se pierde el secundario entonces. No, se pierde. Este Lucario es porque su teratipo es lucha. Pero si lo hubiera conseguido de agua, sus tipos normales se quedan lucha cero y su teratipo de agua. Sea que pierde los dos tipos y se queda con el que tenga. Exacto, al usar la mecánica. Entonces no está difícil de explicar, nomás es pierde es lo mismo que el anterior, pierde su tipo por obtener otro. La diferencia es que aquí pierdes dos.
Sí, pues que yo no quise utilizar la palabra pierde porque pues no los pierdes, solo lo cambia. Y No, luego pero al te usarlo. regresas a los otros. Ajá, sí, igual al usarlo. Sí, pero al momento solo lo pierdes técnicamente. Sí. Entonces, creo que una buena forma de un buen teratipo sería uno que tenga menos debilidades, ¿no? O uno que le dé cobertura. Pues yo es donde que yo usaría como el contrario del tipo que es tu Pokémon. ¿Por qué? Porque se Por supone que ejemplo, un esperas. tipo lucha puro. Pero me iba a empezar. Ya Sí, empezar, ok. ya empezar. Ahorita El seguimos. contrario de un. Hablando, muy bien. Aquí hay una asiática de la que sacaste ayer. ¿Ese es tu personaje o estás en otro servidor? Sí, estoy en otro. Ok. Sí, yo estoy con un Blaze, Season y Peter. ¿Qué hay? Se me antojó. Jajajaja. Yo se acaba de comer. Sí, pues esta hora comemos. Sorry. Pero quién sabe cuánto iba a durar. Te perdí unos 15 minutos. Se fue el audio del juego. Ah, ok. Sí, ya. Para la cinemática. Oh, pensé que era otra cosa. Sí, ya. Yo estoy en la cinemática, yo. Me recuerda de los cuatro fantásticos. Más o menos. El Silver Surfer. Ándale. Estaría chido que nosotros le pudiéramos disparar. La tiene enfrente y no le dan, por Dios. Dragos. ¡Hola! No chuparla. Dios tornado. Predecible. Demasiado simple. Tiene como una cabeza de flor, ¿no? Sí, se ve con madre. F. Vale, que para no tocar el suelo nos den aviones otra vez. Estaría chido. Se supone que leí que la temporada siguiente empieza mañana. O sea, mañana ya se puede volver a jugar. Ah, entonces eso me da mala espina. Sí, ahorita se va a terminar el evento y ya no se va a poder O jugar hasta sea, mañana. dentro. Sí, me lo imaginé. Eso de arriba es una nave, a la derecha. Sí, parece. ¿Te imaginas que cambien así de que de plano completamente el mapa? Estaría bien, le hace falta una renovación porque como está ahorita está muy mal. Ahí está mi personaje. Yo no lo veo. Más No, o miro sea, piedras. ahorita te sale. ¿Estás más adelantado que yo o cómo? Es lo que estoy viendo. Porque yo solo miro piedras flotando en el espacio. Ah, ya me vi. Sí, entonces vamos atrasados como por unos 5 segundos. Yo ya estoy moviendo a mi personaje. No, yo estoy viendo una luz que está en el medio, pero no me puedo mover. Ya no existe nuestra casa. Va a construir un nuevo mundo. Es lo que estoy viendo. Oh, no, sálvenme. Me está La chupando llama. un agujero negro. Ay, cabrón. Imagina que eso estuviera en 3D. Un portal, me lo imaginaba. Ya Nuevo caí. mundo. Yo también. Encuentra al otro flamenco. Aquí está. El otro flamenco.
Oye, tengo que encontrar algo, ¿no? Sí, flamenco, me dice aquí. Interactúa con un árbol extraño que se... Aquí está. Si ¿Sí ves las misiones que están ahí, ¿no? Sí. Encontré un flamenco y una esfera. Vale, y hay que seguir encontrando a las demás. Encontré otro, una mochila. Yo sigo en los flamencos y las esferas. No, me morí. Qué pendejo, güey. Ay, qué pendejo por dos. Creo que con dos. Te decir, creo que mis Oh, pants. no, 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 y me caí. Igual ahorita te te mando para Sí, arriba. espera. Sí, ¿dónde? Está curioso. ¿Cuántos objetos serán? Yo tengo tres apenas. No sabría decirte. ¿Qué es este tiempo? Ah, la carrera. Son como minijuegos, ¿no? Creo. Se están arrojando cosas aquí. Ve al árbol para dejar las cosas. ¡Hola! Oh, estoy flotando. Oh, se rompe. Voy a mutear porque viene mi jefecito a decir groserías o algo así. ¿Los rayos se están cruzando o no No. va a explotar? Ajá. Está juntando las cosas. Ah. Ah, Vamos a hacer un no. camino. Está como quien dice, está haciendo como que un poquito más grande el mapa. Ahora podemos explorar más, no me imagino. Ándale, exactamente. Era eso. A mí no puedes correr infinitamente. Eso es bueno. Una casa de dinosaurio. Oh, lo logré. Interactuar con el árbol, muy bien. Llevo 8 de esas cosas entregadas. Ah, me caí. Hay un vato que no se está moviendo. El objeto de la partida. Ahora es Esto, una llevo hielera. cinco. Pendejo, ahora es una hielera. Seis. Ah, vale. Ah, me tocó con Goku. Activé un flashback y me está enseñando todos los eventos en los que he estado.
Órale, qué buen evento. Están lloviendo más esferas. Va a traer más, no me imagino. Sí, esperemos que sí. Ya lograron conseguir todas las cosas. Los jugadores se convirtieron en pelotas, no sé si lo notaste. No, no lo noté. Muy curioso. Me fijaron como objetivo, dice. Qué raro. Necesito golpear a alguien con la pelota, con una pelota de nieve, una bola de nieve. No entiendo ni madres. Ah, este es mi objetivo. Curioso este evento, ¿eh? Bastante extraño. Una bola de nieve. Yo necesito una. No sé cómo se agarran. Ahí había una. Un R2. Yep. Y luego cómo se avientan. Ah, con R2. Ojalá que mi objetivo no se mueva de donde está. Activar flashback. Ándale, es el que te digo que está con madre. Ah, sí, mi evento. El del dinosaurio. Chingas. O dragón, no estoy muy seguro de cómo se puede decir. Bueno. Pasó algo. Creo que están agarrando más, se están agregando más cosas. Viene algo, pero está muy lejos. Y más allá al fondo hay como un acantilado con un árbol seco. ¿En serio? Sí. Con madre. Sí le di a mi objetivo como con la bola de nieve. Qué chido. Que le pude pegar. Tomar. Ay, ay. Y luego qué más hay que hacer? Tampoco sé qué hacer. O sea, nomás esperar. Tal vez. Encuentra y coge fragmentos de punto cero. Habla con Arbustín para obtener el disfraz de pelota de playa. ¿Este es Arbustín? Ah, no. El Arbustín estaba. Hay un desafío, pero no sé cómo hacerlo. ¿Tú sí? No. El del reloj. El del reloj.
Sí, tienes que llegar ahí arriba en el granjero. Estaba corriendo hacia atrás, corazón, nunca pasé. Soy una pelota, perro. ¿Tengo que ir directamente al granero o cómo? Sí, ahí arriba está el DC de meta. ¿Arriba del granero? Sí, ahí te debe salir, güey. O si no, vuelve a pasar por el reloj para que se vuelva a activar. Ya se te habrá acabado el tiempo. Sí, yo lo activé, llegué al granero, pero aquí no hay nada. Entonces, búsquele, papá. Digo, porque Pero de neta es. ahí estaba conmigo ahorita. Yo me metí al reloj y en el granero estaba la meta. ¿Pero en el techo o dónde? No, en la mera entrada. ¿En serio? ¿No tengo que agarrar cosas para que me valga el camino o algo así? No, nomás va a llegar ya. Digo, porque llegué, pero no me salió nada. Sí, nomás era llegar, güey. Ah, ok. Pasando algo otra vez. Así. Si le das al árbol, te dice dónde están los orbes que hay que agarrar. Hasta que no todos agarremos los orbes, ¿no avanzamos? Exacto. Con razón, yo agarré, acabo de agarrar un orbe y desactivó algo aquí. Sí, yo también estoy igual. O sea, como que ha de haber dicho el juego, vamos a dar cierto tiempo como quiera. Si no la agarran, igual se va a activar, ¿no? Ajá, exacto. Sí, exactamente. Vienen más pedazos de ciudad. Tío, le das al árbol para que te diga dónde hay que ir. Mira, aquí están. Veo el camión, pero no sé cómo. Viro la nueva zona. Oh, lo encontré. Otro contrato. Otra vez tomar. Hay un pedazo del cubo ahí. Ah, todavía está el cubo. Logré llegar. Activar flashback. Recuerdo del cubo. Fue el mejor que he estado, ese y la del monstruo. ¿Qué te hace? Para mí, ¿verdad? Sí, porque como quieras, si estaba un poquito más. Mira el cubo. Ah, activar flashback del cubo. Vamos a verlo. Oh, me acuerdo de esto, güey. No mames, cuando se movían los cubos, ¿te acuerdas? Sí, no se me ha olvidado. Qué tal madre. Lo logré. ¿Por qué todos se convierten en pelota? No entiendo. Porque la puedes comprar. ¿Dónde? Le hablas a un NPC que se llama Arbustín y él te la da. Sí, es un NPC el que te la da. Tienes que llegar con la misión del reloj aquí. Y aquí no te dice nada, solamente dice ya, pero no tengo idea dónde ir. Sí, no, pues Ah, quién ya vi. sabe,
Hay muchos fragmentos, cada vez hay más, no sé si lo notaste. Sí, pues es que como se va abriendo más el mapa, pues yo digo que cada vez tienen que poner más. Ojalá que no tome mucho. Y no me la dieron. ¿Por qué no me la dieron? Si es este güey es. Acabé en la otra isla, ¿qué onda? También hay cañas de pescar. Están trayendo más de estas. Está vibrando un chingo el control. Yo también. Cosas de jugar en PlayStation 5. Más. Vamos, está llegando un meteorito. Ah, no, es una isla también. Quédate estúpido. Déjala ahí. Che, gilipollas. Será gilipollas esta mujer. Así, déjala. A ver. Ahí, déjala ahí. Ahorita buscar un mono de nieve. ¿Ya encontraste para convertirte en pelota? No. Sigo buscando. Aquí hay pollos y algo, pero no sé cómo rayos activarlas. Vamos al punto cero. Sí, ahí está, güey. Ahí está la opción. Mueve las flechas para hablar con el mono. No puedo ni hablar con esa cosa, no me deja. Pues le das al cuadrado. Ah, ya salió cuadrado. Hablar, pelota. Y luego la seleccionas y luego ya se sí, te pone ya. En el... Como para elegirlo. Hombre. Sí. Y luego te la ¿Tiene cambias más picándole cosas? el triángulo. Llantas. Ah, prefiero la pelota, se ve más divertido. Pero igual las demás creo que todavía no se pueden usar. Ah, desaparecimos. Nos estamos acercando a una especie de agujero. Ah, sí, cierto, no me he dado cuenta. De un lado se ve más como rosa que el otro, ¿no? Rosa y azul. Una... Bueno, un nuevo edificio. Hola. Por suerte estoy cerca de esa cosa. Loco, a mí lo que Vamos amo, para lo que me allá. duele, a mí lo que me duelen son las pinches manos. ¿De tanto vibrar? Sí, güey. ¿Cómo es que llegué tan abajo si estaba tan arriba? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo me convierto en un mono de nieve?
Mira, dice, usa el punto cero para construir un muñeco de nieve y habla con un soldado derretido. No sé si tengo que llevar una bola de nieve y dejarme caer en el punto cero o algo, a ver. Otro flashback. Este de tiro yo no lo vi. Ah, no, sí, lo de la nave extraterrestre, sí. El volteo de la isla. Se salió uno de mi grupo. Me ven las manos. Lanza una gallina al punto cero. Y trae las pruebas. Ah, pagó. Oh, ok, con razón. Para eso era. ¿Qué cosa? Bebe la gallina. Madre. Ah, con amarillo. Ah, puedo moverlo como pelota. Sí, pues que pensé que nomás era transformarte ya. No, A sí, poder. puedes andar jugando. Me alegra ser pelota. ¡Hola! Hay para cambiarte de apariencia. Voy por otra cosa que acabo de encontrar. Aún no encontré cómo hacerme un muñeco de nieve. Hijo de toda tu reverenda putísima madre. Pasó. Nada, que me gusta ser grosero. Que me cago Maldito en lag. todo, que todo lo cagable. Abajo hay unas grietas cuando te caes. Ah, detrás la mamada. Una Me grieta. caí en una grieta, me caí y toqué el Ajá. piso y me teletransportó pues arriba, ¿verdad? Pero Ajá. me transportó en una zona donde me hizo caer directamente al vacío. Ah, sí, tomo. Sí, a mí también me tengo una de esas. Ahí está trayendo más cosas. Ahí viene algo más. Está trayendo más y más pedazos, ¿no? ¿Crees que con esto se forme un nuevo mapa? ¿Con los fragmentos estos sueltos? Pues es capaz. La pregunta es, ¿cómo te quedó un mapa así chiquito? No, me da la idea de que, ¿cómo decirlo? Va a traer, va a ser, el mapa va a ser un fragmento de todas las islas que ha habido. Sí, es probable. Ahora tiene ganchos. ¿En serio? Y están usando unos ganchos para saltar.
Es que con esa con la que te da la pelota, te da el gancho. Pero necesitas tener una cantidad mínima de orbes capturados para que te los dé. Como ya tengo yo todas las cosas. Estoy agarrando varios y no me dejan comprar nada, que no lo sé, es lo que ya tengo. Pues que necesitas 30, creo que pedía. Ah, me pasó lo mismo otra vez. Me caí. Ok, ya. Y me teletransportó a un lugar vacío donde no. Después ya no tenía salvación. F en el chat. Muchos pedazos sueltos por ahí. Aquí está el flashback. Ahí está. Ah, sí me Creo acuerdo que de ya esto. bugueó el juego. Tres caídas seguidas al vacío. Cuatro. No manches, güey. Ya llevo como 10. Cinco. Ah, ese ya estaba Hasta listo. ya. Ya toqué tierra. No me gusta que cuando uso el de este se activa el... Ah, me caí. Voy a flotar. Sí, estamos flotando. Ahora está trayendo más cosas. Se ve como un árbol gigante. Bueno, llevamos 40 minutos haciendo esto. 30 minutos. ¿En serio? Oye, ya son las 40. 3:42, güey. Casi una hora ya. No vamos a nada. Pues igual te chido. Entonces, que dijeras que estuviera muy aburrido, pues si te sales o algo, ¿eh? Pero no, está entretenido, ¿no? Las lecturas de energía lucen bien. Mía, si vuelves a ver a el científico, dile que conocía los riesgos de la fusión cero. Nuestra supervivencia es más importante que la mía. Mantengan el punto cero con la energía y deseenme suerte. ¿Dónde está el de el del ay, lo vi de la meta? Sí, cambia, güey, la meta. En los del Sí. tiempo. Va. Me caí y no sé por qué. Ya se está poniendo diferente el mapa. De otro color.
escuchen. Espero volver a verlos del otro lado. ¿Quién está hablando? Ni idea. Ya no miro. No miro nada nuevo, ¿tú sí? No, ya, creo que me lo eché todo. Iniciando fusión cero. Ahí está. Ahí va a empezar ya lo bueno. Me tardó, pero bueno. Más cerca, más cerca. Ah, regresó mi pelota de nieve. Ahí está. ¿Tú notas algo? Sí, me está moviendo, ¿no? Creo que tiene un rayo gigantesco detrás de esa cabeza. Está trayendo más objetos. O nos está llevando para allá, porque creo que estaban desapareciendo las islas. Ahí está, cinemática. Me imaginé que iba a ser algo de nieve por la temporada de frío. Hola. Caballos. ¿Te imaginas que sean que... ¿Te imaginas que sí, sean? Sí, me imagino que son pedazos de todas las islas. Sí. Está trayendo todos los pedazos para formar una nueva isla y son fragmentos de todas las islas que ya han estado, me imagino. Como un recalentado. Estaría curioso. Sí, necesita formando una isla nueva. Sí, no me equivoqué. Pero que esté en el espacio, está curioso. Y ya. Esto fue el evento. Hasta aquí llegó. Estoy yo con otros dos. ¿Y tú? También. ¿Alguien en el sillón no ha acostado? Sí. Creo que ya no, ya de aquí ya no nos podemos hacer nada, no podemos mover nada ya. No. Creo. Sí puedo mover la cámara, pero no hay mucho que ver. ¿Lo salimos? Pero así de plano ya no irá a pasar nada, o sea, que salga y nueva temporada empieza tal día o así. No, ya de plano no, tenemos que salirnos. Sí, yo que sí. Bueno, salgo. Así fue la otra vez, cuando fue lo del agujero. No, y todos. Por ahí me ha tocado estar en creo que en dos finales de temporada y todos terminan así. También aquel donde al final quedas como en una mini isla desierta. Uh-huh. Así quedabas también. Entonces, ¿qué hacemos? Salir. Bueno, aparte de eso. Pero ya no podemos jugar este. Hasta mañana. Seguramente. O hasta el lunes. Pues. O hasta el martes. Y que el otro tardó como 5 días, ¿no? Pues es que más que nada los martes son los reinicios de. Temporada. De semana. Ya ves que agregan misiones cada semana. Y pues son los martes. Uh-huh. Ay, perdón. Sí, no, ya no se puede hacer nada. ¿Sabes qué hacemos? Ah, voy, parece tú.